Mamá. Amor, amor. Sí, amor. Ya voy. Estoy aquí. Ya voy, espera. A ver, mi vida, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Ay, mi amor, súper feliz. Apenas llegué del trabajo y me consigo con esta magnífica sorpresa. Wow, sí te preparé esta sorpresa porque tengo una noticia muy especial para ti. Amor, tú siempre tan detallista y tan especial conmigo, pero cuéntame, ¿de qué se trata esa gran noticia que me tienes que decir? Cuando llegue el momento adecuado, te lo voy a decir. Bueno, amor, la verdad es que estoy muy ansioso ya por saber de qué se trata. Ya verás que luego te lo diré. Mi amor, mientras tanto, ¿por qué no damos una vuelta por la casa? Tengo muchas cosas que contarte. Ah, sí, sí, claro, está bien. Por cierto, amor, ese traje de baño morado te queda hermoso. ¿Qué dijiste, mi amor? ¿Qué te queda hermoso ese traje de baño morado? Pero, mi amor, ¿cómo sabes tú que mi traje de baño es morado? Porque sé que te encanta el color morado, amor. Claro, mi amor. Olvidaba que nadie me conoce mejor que tú en este mundo. Mi amor, ¿y por qué no damos un paseo por la casa? Sí, tengo tantas cosas que contarte. Sí, vamos. Sí, vamos. Amor, ¿qué fue ese sonido? Nada, mi amor, es que se cayó algo en la piscina. No le hagas caso, ¿sí? Hola, hola. Y esa decoración tan linda interrumpo algo. Abuelita, abuelita, no interrumpas. Le hice una sorpresa a mi hermoso novio porque tengo una noticia para él el día de hoy. Ay, mi amor, ahora que hablas de eso, ¿por qué no aprovechamos que tu abuela está aquí y le decimos que se quede? Así pasa más tiempo con tu familia y aparte tu abuela puede enterarse de lo que me tienes que contar. No realmente, amor. Prefiero esperar otro momento más adecuado para hablar de eso, ¿sí? Está bien, mi amor, como tú digas. Bueno, mi amor, y ya que estamos aquí los tres, ¿por qué no aprovechamos y pasamos el mejor día de nuestra vida? ¿Te parece? Sí, sí. ¿Y por qué usted está mojada, abuelita? ¿Ya se entró a la piscina? ¿Yo mojada? ¡Ay, no! Yo no soy mojada. Entiendo. Bueno, está bien, entonces vamos. Vamos, mi vida. Porque hoy va a ser un día inolvidable e increíble para todos. Sí, bueno, ya verán. Pero. Vamos. Pero, ¿sabes qué? Se me quedó mi teléfono. Entonces, voy por mi teléfono y luego vuelvo, ¿sí? Pero, mi vida, ven acá. ¿Sí? ¿Por qué mejor nos vamos los dos y así platicamos de algunas cosas que tengo que contarte? Realmente no, prefiero ir sola, ¿sí? Entonces, yo voy rápido, disfruten ustedes. Hija, deja que te acompañe. Hazle caso a tu abuela, mi vida, ¿qué tiene de malo que te acompañe, sí? No, yo sé que ustedes están disfrutando del panorama el día de hoy, ¿verdad que está lindo? Sí. Así que disfruten que yo voy a buscar el teléfono mío, ¿sí? Solamente disfruten ustedes. Pero, mi amor, ¿estás segura? Estoy segura, gracias. Ya verán, los voy a grabar. Eso no se le hace a una nieta. Y yo que le he dedicado toda mi vida a los dos. Mi vida entera. Tantas veces que ella decía que yo era su nieta preferida y que me amaba y que me cuidaba y solamente era envidia. Porque mira cómo está con mi novio. Pero está bien. En algún momento todo se va a devolver y les va a doler mucho. Porque a mí realmente me duele. Pero yo les voy a hacer pagar por eso. Y esto no se va a quedar así.
Disfruten, disfruten que mi momento llegará. Y me voy a vengar. Y se darán cuenta que están cometiendo un grave error conmigo. Se los juro. La verdad que estoy disfrutando todos estos momentos. Lástima que llegó tu nieta, porque si no... ¡Ay, sí, qué fastidio de muchachita! Todo lo que estuviésemos haciendo ahora mismo, si tu nieta no hubiese llegado. Pero si ella tenía universidad ahorita, yo no sé a qué vino ahorita a estas horas. No arruinamos el día, eso fue todo lo que hizo. Mi vida, y con lo rico que lo estamos pasando. Y usted tiene las puertas abiertas de todo, pero la llave maestra la tengo soy yo. Y esta noche, esta llave maestra va a abrir esa cerradura. ¡Oh, qué maravilla, mi corazón! Así es que me gusta mi vida grande. ¡Ay, que me haga sentir, mejor dicho, que no soy yo! No. Te vas a ver que no vamos a pasar más. ¡Qué fastidio, tu nieta! ¡Sí, amor, ya voy! ¡Qué fastidio! Bueno, vamos para aquí. Abuela Dominga. Dime, mi niña. Hola, abuela. Le estoy llamando para devolverle su tarjeta de crédito. Mi niña, tú sabes que tu abuela tiene muchísimo dinero. Esa tarjeta para mí es una tontería. Puede quedártela. No, en serio. Yo le agradezco muchísimo todo el dinero y el apoyo que me ha brindado, pero... Tenga, abuela Dominga, tenga. Lo agradezco, pero ya tengo. Ay, mi niña. Bueno, está bien. ¡Jacob! Sí, mi amor, aquí estoy. Dime. Pensé que estabas más lejos. No. Te tengo una pregunta. Ya que te quieres casar conmigo, tú siempre me serías fiel antes y después de casarnos, ¿verdad? Pero por supuesto, mi vida. ¿Qué pregunta es esa? Dios. Me alegra. Siempre te sería fiel. En las buenas, en las malas, siempre. Por algo decidimos casarnos. Tienes razón. Solamente es eso lo que quiero comentar contigo. Ya, mi amor, ya no hagas esa pregunta. Yo sé que estás nerviosa como yo. Pero créeme que todo va a salir perfecto, ¿sí? Sí. Ahora lo que nos queda es disfrutar. Sí. Eso, solamente eso era lo que quería comentar contigo en privado, a solas. Bueno, para eso estamos a solas. Ya tu abuela no está aquí. Está bien. Entonces, nada, mi vida, ya lo que nos toca es disfrutar nosotros. ¿Qué te parece si vamos a la piscina? Ah, sí, está bien. Bueno, mi vida, vamos. Vamos. A pasar el mejor día de nuestra vida. Sí. Eso es. Ya va, mi vida, espérate un momento, tengo una llamada, ¿sí? Oh, ok. Ya, espérame aquí. Ya regreso. Ok. ¿Cómo está, mi vida? ¿Cómo crees que estoy? Si se supone que a esta hora estarías aquí con el dinero y todo. Sí, mi amor, yo lo sé, pero ya ha pasado de todo. No he tenido ni un momento solo con ancianos. No he tenido ni un momento todavía. ¿Cómo que no has podido? ¿Tienes el día completo con la anciana decrépita esa? No entiendo qué es lo que haces. Está bien, pero déjame hablar, ¿sí? ¿Qué ha pasado de todo, te dije? Además, llegó Joseph y se puso súper intensa. Mira, yo ya tengo mi amor sin dinero, pero ya te tengo que dejar, ¿sí? Ya ven, yo vine por ahí mañana. Está bien, más te vale. Pero luego hablamos y ya te hablamos de otro. Amor, ¿qué pasa? Vi que te pusiste muy angustiado con esa llamada. Y yo te extrañé tanto allá afuera, mi corazón. Mira, es que tengo muchos problemas y tengo un problema ahorita que me tiene... Tú sabes que puedes confiar en mí. En mí lo tienes todo, mi amor. Yo estuve trabajando para una empresa y recibí muchas demandas porque creen que yo soy el responsable. Pero tranquilo, mi vida. Dígame cuánto necesita y yo inmediatamente le hago un cheque. Dígame. Es demasiado dinero, Dominga, entiéndeme. No importa, mi vida. Tú sabes que yo tengo demasiado dinero.
Dígame. No, mira, la verdad es que son 10 mil dólares que necesito porque si no, posiblemente vaya a la cárcel. Claro, mi corazón los tiene. Yo se los voy a dar, mi vida. ¿Estás hablando en serio, Dominga? Claro, mi corazón. ¿En serio? Sí. Gracias, mi amor. Gracias de verdad, miren. No sabes lo que me estás haciendo, me estás ayudando muchísimo, Dominga, gracias. Tranquilo, mi corazón. ¿Y tú me estás dando lo mejor a mí? Yo te voy a dar todo lo que tú me pidas de ahora en adelante, mi amor, pero ¿y dónde está el dinero? Tranquilo, tranquilo, ya te hago el cheque. ¿Segura? Segura, mi vida. Bueno, si tú sabes que conmigo lo tiene todo, 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 todo lo tiene, mi vida, todo, todo. Gracias, de verdad. Si me lo pudiese dar en efectivo, sería mucho mejor. Claro, mi corazón. Bueno, vamos al banco y lo sacamos. ¿Qué opina? No sé, como tú digas, mi amor, claro, vamos donde tú quieras. Listo, mi vida, vamos. Ok, gracias. Te amo, mi corazón. Yo también. Te amo. Vamos, rápido. Adelante. ¿Qué no llega? Tengo el dinero, por fin lo conseguimos, por fin. Yo sabía que lo íbamos a alcanzar, viste, te lo dije. Ahora hay que idear un plan para quitarle todo a la vieja. Eso está un poco difícil, ¿sabes? No. Tienes que tener determinación. ¿Qué se te ocurre? Tienes que llevarla a la cama. No hay otra manera. Bueno, está bien, ni modo, yo lo haré. Todo sea por la plata. Mire, créeme que sé cómo hacerlo. Yo la llevaré a la cama, ¿verdad? Yo sé dónde está la caja fuerte, donde guarda todos los papeles, todas sus acciones, todos sus activos están ahí. Una vez que ella se quede dormida, relajada, entro a la caja fuerte y me quedo con todo. ¿Qué te parece? Bueno, pues yo tengo un excelente abogado que es especialista en el área. Por un par de pesitos estoy segura que lo vas a traer. Sí, lo logramos, tanto nos costó. Bueno, ahora que tienes el dinero, contacta al abogado. Y esta noche te llamo para continuar con el plan, ¿te parece? Sí. Bueno, sí, espera mi llamada. Recuerda que no nos pueden ver mucho. Te amo. Estúpido. Me voy a quedar con todo. Mire, mijita, te hice el postre que tanto te gusta. Gracias, abuela. Te lo agradezco muchísimo. Dime, ¿cómo lo preparaste? Con tres leches, como me gusta. Exactamente, con tres leches. Mi niña, cuénteme, ¿y Jacob? No sé, abuela. Tengo mucho que no lo veo, ni lo escucho. Si quiere, yo voy y lo busco. Pues vaya y búsquelo. Yo disfruto del postre. Ok, mi niña. No le quiero mucho. Yo mucho más, mi amor. Disfrute, disfrute el postre, mi amor. Ok, así será bueno. Ya se fue. Pero ya verán, ya verán. Ya verán lo que se viene hoy. Hoy es el día en que todos lo van a saber. Y se darán cuenta de lo que han hecho conmigo. ¿Y entonces qué, mi corazón? Pues nada, vamos a esperar al abogado. Tenemos que legalizar la entrega del dinero. Listo, tranquilo, mi corazón. Tú sabes que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así, amor. Saludos. Ella. Saludos. Buenas tardes. Ah. Bueno, es mi prima y él es el abogado que va a encargarse del papeleo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Erika? Hola. Bueno, pues iremos al grano, ¿no? Mire, señora Dominga, estos documentos confirman que quien entregó el dinero fue usted y no ningún negocio externo. Por ende, cuando el dinero sea entregado en el banco, los impuestos no afectarán la cantidad otorgada. Okay. ¿Tienen alguna duda aparte de esto? No, yo creo que podemos seguir con la firma. No, por mí no hay ninguna duda. Dime dónde tengo que firmar. Usted firmaría acá, acá. Permítame, para poder firmar. ¿Tiene un bolígrafo? No. A ver, creo que tengo uno. Ah, sí, sí. Disculpe. Es el trabajo. Tranquilo, tranquilo. Ya verán, ya verán. Se lo merece después de todo lo que me hizo. Sí. ¿Ahí? Acá.
arriba, por favor. ¿Por acá? Sí, exacto. No se preocupe por los papeles, si se caen no hay problema. Solamente firme. Tranquilo. Bien. Excelente, muy bien, excelente. Llevaré eso a la oficina cuanto antes. ¿Listo? Bueno, tengo que decir algunas palabras, Dominga, y es que... Gracias. Gracias, Dominga. Porque... Tú sabes que me gusta mucho amor. Porque te amo. Sí, pero ya no tendrás que hacerlo con amor. ¿Qué? Me acabas de ceder todos tus activos aquí. Todo, incluyendo la casa, me pertenece ahora. ¿Qué? ¿Tú cómo te atreviste? Ay, por Dios, que eres demasiado inocente. ¿Qué pensabas? ¿Que yo me iba a fijar en ti? ¡Jamás! ¡Y usted es un infeliz ladrón! ¡Ay, no me importa lo que digas! A ver, disculpen, yo no tengo ya nada que hacer aquí. No. Señora, fue un gusto atenderla. Hermano, un placer. Ser es mío. Y por cierto, la carne que hacen en su parrilla aquí en la piscina es deliciosa. ¿Ven, mi amor? También él. Pero voy a llegar y les voy a decir la verdad a los dos en la cara. Aquí tengo todo en este video. Está bien. Ahí voy. ¿Qué pensaste? ¿Que éramos primos? ¡Puedo ver! Dime, ¿cómo te sientes después de haber causado todo eso? La vida lo paga todo. Le fallaste a tu única nieta, que lo único que ha hecho toda su vida es darte amor siempre que he podido. Y con la persona que tú sabías que me podía lastimar. Porque muchas veces a ti misma te dije cómo él me hacía sentir, de buena forma o de mala forma. Y tú te burlabas de mí en mi cara. Tú no tienes corazón. Pues sí, hija. Yo sé que lo hice muy mal. Yo sé que no tengo perdón de Dios. Pero compréndame. Yo a mi edad me enamoré. Me enamoré locamente de ese muchacho. ¿Y usted se enamoró de alguien que no la amaba a usted? Yo pensaba que él sí me amaba. Que él sí se enamoró de mí verdaderamente. Y yo que iba a saber que era por mi dinero. Y ahora, ¿cómo se va a enamorar de usted si estaba conmigo? Si lo hubiese amado, le hubiese dado su lugar desde siempre. ¿Usted cree que una persona que le haya tratado así, que haya estado jugando conmigo y con usted le iba mal? Pero es que él me decía que me amaba, y yo le creía, yo le creía. Y yo dije yo, bueno, a mi edad, una oportunidad, dije yo. ¿Por qué una viejita, una abuelita como yo no puede ser feliz? ¿Feliz? ¿Con el novio de su nieta? Pues sí, yo sé que lo estaba haciendo mal y por eso te pido perdón. Por eso te pido perdón, hija. Este realmente es un descaro. Pero ya ve, todo en la vida se paga. Y yo tan feliz que estaba de denunciarle a ustedes que ya podía ver. Y se burlaban de mí. Todo, lo vi todo. Me apena mucho y me da mucha vergüenza ajena por ustedes. Perdóname, mi niña, perdóname, de verdad, perdóname. Yo soy una persona noble. Pídase disculpa a usted misma por lo que le ha hecho a gente buena y que siempre la ha honrado. Eso es lo que usted tiene que hacer. Sí, yo ya me di cuenta. Yo ya me di cuenta que, dígame, a mi edad, ¿quién se puede fijar? ¿Quién se puede fijar? Yo sé que él se aprovecha de mi soledad, porque muchas veces ya uno a esta edad se siente verdaderamente solo. Y yo le entiendo, pero sí, usted sí puede encontrar una persona que la ame y la aprecie tal cual usted es. Porque todo el mundo en la vida tiene una oportunidad para enamorarse verdaderamente. Y usted está a tiempo. Está a tiempo de encontrar una persona que le dé su lugar y la valore por quien usted es y no por lo que tiene. Gracias, mi hijita, por sus palabras. De verdad, gracias.
Pero Berta me perdona. Pero me perdona de corazón. De corazón. Gracias, mi niña, gracias. ¡Chistes, hijos! ¡Muchachos! ¡Abuelo! ¡Hay alguien aquí! ¡Qué bueno que llegaste, abuelo! ¡Aquí está! ¡Hola, Pablo! ¿Qué tal? ¡Hola, mi amor! ¡Mi amor! ¡No te vi! ¡Ay, mi amor! No te preocupes, lo que pasa es que acabo de hacerlo. Vine a visitarte. Don Mauro, ¿cómo me le va? ¡Qué bueno verlo después de tanto tiempo! ¡Hola, Victoria! ¡Pablito! Por favor, cuando te desocupes, ¿podrías pasar por la oficina? Tengo que hablar con vos. Sí, claro que sí, abuelo. Sí. Adiós, ¿eh? Adiós, abuelo. Hasta luego, que sea. Un momento voy. Hola, mi niño. Mi amor, tú sabes que me gusta mucho que vengas a visitarme, pero ¿dónde estabas? No te vi. Ay, mi amor, lo que pasa es que estaba jugando con nuestro hijo con el carrito de madera. Pero, mi amor, bueno, yo en realidad vine porque quiero que me des dinero para comprarle la medicina a nuestro hijo. Sabes que el tratamiento es muy costoso y cada vez se hace más difícil cuidarlo. Pero, mi amor, más dinero si te acabo de dar toda mi quincena. Mi amor, pero tú sabes que tener un hijo es costoso. Además, nuestro hijo se merece lo mejor. Aparte, míralo, por su salud. Ya, pues, amor, dime, ¿me vas a dar el dinero, sí o no? Por supuesto que sí, mi vida. Mira, justamente ayer vendí un mueble. Y aquí tengo algo de dinero. Mira, ten. $10. O sea, es una broma, ¿verdad? Esto no me alcanza para nada. Pero es lo único que tengo. Pablo, estoy cansada. Me tienes harta con tus excusas. Mira, el que quiere puede. Y al parecer, tú no nos amas ni a mi hijo ni a mí. Mi amor, no digas eso. Mira, voy a demostrar que realmente los amo los dos. Aprovecharé que mi abuelo llegó. Iré y hablaré con él para pedirle un adelanto. Yo sé que él tiene un poco de dinero guardado. Yo sé que no negará su ayuda a su nieto, ¿sí? Sí, amor, está bien. Ve, seguramente te va a dar el ayuda. Sí. ¿Cómo se nota que tienes a mi hermano comiendo de tus manos? Ay, sí, mi amor. De verdad que nunca había visto a alguien tan inútil como él. Pues sí, pero te dejo algo claro. Yo no soy como el imbécil de mi hermano, ¿ok? Yo sí me doy a respetar. ¿Terminaste tu trabajo? Claro que sí, terminé todos los pendientes. Y tú sabes que todo lo hago con empeño. Lo sé, hijito, lo sé. Abuelo, mira, sé que acabas de llegar y tal vez soy un poco abusivo de mi parte, pero quiero que sepas de mi necesidad. Te quería pedir un adelanto y que luego me lo descuentes del mes. Lo que pasa es que mi esposa y mi bebé tienen necesidades. Yo no les puedo negar. Ay, hijito. No confíes en tu esposa.
Y sobre todo, no le des todo lo que te pide, que se supone que necesita. Es mentira. Además, te di ayer dinero y fue mucho. No, de verdad, no se usa para pagar la enfermedad de tu hijo. ¿Qué me tratas de decir, abuelo? Piensa que en este viaje yo vine a operarme de la vista. Y también a intentar descubrir quién está robando en la carpintería. Pero lo que descubrí es otra cosa. ¿Qué descubriste? Mira, tu mujer te es infiel con tu hermano Martín. Y lo he visto con mis propios ojos. Ya puedo ver, esta es la sorpresa que os quería dar. Y al final, el sorprendido he sido yo. ¿Qué? Pero no. Estoy seguro que te operaron mal, abuelo. No puedes haber visto eso. Mi esposa no es capaz de engañarme. Y mucho menos mi hermano de traicionarme. Mira, no te voy a permitir que hables así de mi esposa. Mucho menos a ti. Al final, el ciego eres tú. Él es mi nieto, jamás te mentiría. De verdad, mujer, tú eres infiel. No quiero saber nada más, abuelo. Mira, todos estos años te he ayudado a ti aquí. Pero ya no será así. Me voy, renuncio. Adiós. ¡Nieto! ¡Nieto! ¡Hijo! Ahora sé por qué tu mamá te descuida tanto. ¡Victoria! ¡Martín! ¿Qué significa esto? ¡No puedo creerlo! ¡Pablo! ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Y yo? Que renuncié a mi trabajo. Lo dejé todo por ti. ¿Qué? ¿Renunciaste? O sea que ya no tienes dinero. Pues ya no. Yo pensaba en que podemos trabajar los dos y así sacar adelante a nuestro bebé. ¿Trabajar? ¿Trabajar yo? Ay, por favor, Pablo, estás muy equivocado. Y bueno, para que te enteres de una buena vez, tu hermano y yo somos amantes. Yo no voy a volver a esa casucha de tabla. Me voy a quedar con tu hermano porque él sí tiene una casa mucho más bonita que la tuya. No puedo creer. Ya veo que no te importa en absoluto nuestro hijo. Pues no, no me importa para nada. Porque para mí, lo único que él es un estorbo. Solo lo quería para poder pedirte dinero. Qué despiadada eres. Veo que no tienes corazón. Y tú, hermano, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¡Yo confiaba en ti! Ya deja de quejarte. Tú siempre has sido un perdedor. Y ahora lárgate de aquí, que yo me encargo de ser feliz a tu mujer. ¡Lárgate! Ay, mi amor, por fin me decís el inútil de mi hermano. Y tranquila, que a ti no te va a faltar absolutamente nada. El viejo de mi abuelo ni siquiera sabe que yo soy el que le robó. Así que vamos a disfrutar de todo ese dinero. Ay, mi amor, me encanta cómo piensas. Eres un hombre muy inteligente. Ay, y así es como me encantan a mí los hombres. Bueno, mi amor, voy por el dinero, ¿ok? Está bien. Abuelo. Vengo para decirte que ya terminé todo el trabajo por hoy. Yo me retiro. Mañana estaré pronto aquí, ¿ok? Bien. Mira, abuelo. Yo vi cómo salió Pablo de aquí de la oficina muy molesto, diciendo que no iba a volver. No te preocupes por ese inepto. Yo soy el que hago todo el trabajo de la carpintería y sacaré adelante este negocio, ¿ok? Sí, hijito, sí. Ya sé que eres un buen trabajador. Y hasta ahora, nunca me has decepcionado. Gracias, abuelo, por la confianza. Me retiro. Hasta mañana.
Al día siguiente. Abuelo, ya vine. Voy a empezar mi jornada, ¿ok? Muy bien, hijito. Oye, por favor, ven acá un momento. Necesito que firmes unos documentos. ¿De qué se trata, abuelo? Verás, como tu hermano Pablo se ha ido, todos los contratos estaban a su nombre. Eres el único que queda para hacerse cargo de todo. Y si me pasara algo a mí, tú serías el dueño de todo. Entonces, eso es algo que quiero que firmes. Sí, claro, por supuesto, abuelo. Mira. No te preocupes, todos los bienes estarás en buenas manos, ¿ok? Listo, abuelo. Muchísimas gracias. Ya está. Sí. Bueno, y para que tu felicidad sea aún más completa, tengo otra sorpresa. ¿Qué? Pero... Sí, como verás, he recuperado la vista. Y pude ver cómo te tomabas el dinero aquí, ayer. Lo vi con mis propios ojos. Eres un sinvergüenza. No puedo creer que me hayas hecho esto. Sabía que alguien estaba robándome, pero no pude imaginarme que fueras tú. Y para que lo tengas claro, lo que has firmado es tu renuncia a todo. O sea que abandona mi carpintería ahora mismo. No, abuelo, tú no me puedes hacer esto, por favor. Yo soy tu familia, soy tu sangre. Por favor, entiéndeme. ¿Qué sabrás tú de familia y de respeto? Eres solo un sinvergüenza. ¿Sabes el daño que me has hecho? Y a tu hermano. O sea... Abandona en este momento o llamo a la policía, porque lo que has hecho es un delito. ¿Pero qué va a hacer de mí, abuelo? Por favor. Quiero que te largues. Ahora mismo, lárgate. Lárgate. Más tarde. Hola, bueno, ¿cómo estás? Hola. Mira, hola. Me gustaría hablar contigo. Claro. Mira, con toda la pena del mundo, vengo a pedirte disculpas y decirte que tenías razón. Mi esposa me dejó. Ella lo único que quería era sacarme dinero y gastárselo descaradamente. Pero bueno, tú me lo advertiste y no te hice caso. Al final, tuve que darme cuenta viéndolo con mis propios ojos. Y también así vi que ella era una mala mujer. Te entiendo perfectamente. Y la gente que tiene tan gran corazón como tú, el amor lo ciega. Claro que estás disculpado. Y es más, tu hermano me ha estado robando. Y ya no está aquí. ¿Quieres aceptar nuevamente el trabajo y colaborar conmigo también como lo has hecho siempre? No puedo creer, abuelo, que Martín te haya estado haciendo eso. Pero claro que sí, me gustaría volver a trabajar aquí contigo. Juntos sacaremos la carpintería adelante y ahora que ya no habrá nadie quien te robe. Lo sé, lo sé. Tiempo después. Gracias por cuidarme de esta enfermedad. Ya ha llegado mi hora. Siento que Dios me llama. No digas eso, abuelito. Resiste. Resiste, por favor, resiste. No, yo voy feliz. No estés triste. Voy a reunirme con mamá. No. Y mi legado está en muy buenas manos.
Sí, eres un gran ser humano. Y contigo prosperará. Y podrás dedicar los recursos a curar a tu hijo. Sé feliz. Abuelito, mira, te prometo que haré que el negocio crezca. Lo cuidaré muy bien. No te defraudaré. Y gracias por todo. Gracias por todo, abuelito. Años más tarde. Felicidades. Cumpliste con el tratamiento. Ahora serás como los demás niños. Podrás jugar y divertirte. Muchas gracias, doctor. Ya escuchaste, papito. Ya estoy sano. De verdad, muchas gracias, doctor. Gracias por todo. Señorita, por favor, deme una monedita. Por favor, enfermera. Buenas. Regáleme una monedita, por favor. Señorita, quítese de aquí. Esta clínica es un lugar muy prestigioso, no es un albergue. Enfermera, por favor, ayúdeme. Mire que mi hija necesita un tratamiento muy costoso. Por favor, no sea mala. Mira, papá, hay que ayudarla. Sí, hijo. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Puedo ayudarla? Pablo. Victoria, ¿eres tú? ¿Qué te pasó? ¿Y este niño? ¿Es tu hija? Sí. Sí, es mi hijo. Y él. Él es mi hijito. Sí, él es mi hijo. Pero no te preocupes. Él sabe que su madre es una buena mujer. Una madre ejemplar. Yo nunca he hablado mal de ella. Quiero pedirte perdón, Pablo. Siempre lo he querido hacer, pero nunca he tenido la oportunidad. Quiero que me perdones por ser tan mala madre y mala esposa. Tú siempre fuiste un muy buen hombre. Y por mis tonterías te perdí. Tu hermano me ha dado una mala vida. Estoy muy arrepentida. La vida me ha hecho pagar por todo lo malo que yo te hice. Anteriormente. ¿Pero cómo te has convertido en un inútil? No sirves para nada. Perdóname, mi amor. Me da asco solo con verte. Pero me vas a aprender a servir por las buenas o por las malas. No, mi amor, por favor. ¡No! Que sufrí con tu hermano. Mi hija nació con la misma enfermedad que Nicolás. Yo he tenido que padecer por todo esto. Y ahora con mi hijita enferma, estamos pasando muchas necesidades. Por eso, ahora estoy buscando un lugar a donde ir y empezar de cero y sacar a mi hija adelante. Ay, Victoria, de verdad, lamento por todo lo que has tenido que pasar. Mira, yo a mi hijo le pagué un tratamiento en esta clínica y gracias a Dios se ha recuperado antes de lo previsto. Así que si tú deseas, puedes hacer uso de los 5 años restantes del tratamiento. Y claro, tampoco me quedaré con los brazos cruzados. Mira, ten este dinero para que te ayudes y puedas salir adelante en un emprendimiento, lo que tú desees. Gracias, Pablo. Gracias. Yo siempre he sabido que tú eres un gran hombre. Y a ti, hijo, perdóname. Yo
soy tu madre. Sí la conozco, la he visto en fotos. Mi papá me ha hablado mucho de usted, pero no pensé que necesitaba tanto. Mira, no es nada. Y no he sido yo, sino la vida. Y mira, tampoco lo hago por ti, sino por tu hija. Porque sé lo difícil que es salir adelante con un hijo en esas condiciones. Gracias, Pablo, de verdad. Yo no tengo cómo agradecértelo. Lo único que sí quisiera pedirte es que me dejes visitarlo a Nicolás cada que pueda. Claro que sí, Victoria. Tú puedes ir a visitarnos cuando desees. Tú conoces perfectamente el lugar del negocio. Te comento que ya no es una simple carpintería. Ahora es una gran fábrica de muebles. Y bueno, permiso, nos tenemos que ir. Perdónenme los dos. No te preocupes, mamita, yo te perdono. Y gracias por haberme dejado con mi papito. Bueno, Victoria, Dios te bendiga, ¿sí? Adiós. Adiós. Ser infiel a una buena persona es como tirar un diamante y tomar una piedra. Ten presente que toda acción tiene una consecuencia y el daño que hiciste se regresará a ti multiplicado.